tema que debemos de tomar en cuenta, un estándar que debemos de tomar en cuenta para poder armar un cableado. Pues en sí, pues es la organización, la administración de red y una planificación de red esquematizada, física, ¿ya? Para que obviamente tengan una organización como tal y también se puedan manejar estándares aplicables. Una vez hablando de estándares aplicables, podemos determinar que para qué nos puede servir una red o un cableado como esta. Primero, para hacer una segmentación, es decir, ustedes pueden asignar tipo de ancho de banda, tipo de velocidad dependiendo de la categoría y asimismo poder determinar la cantidad de usuarios. Otro de los estándares aplicables es la longitud máxima de cada segmento, que no puede pasar de los 90 metros. Esto es un estándar a nivel internacional en el cual las marcas, si ustedes llegan hacia esta longitud, pues obviamente se trata de un cable de buena calidad. Entre los principales argumentos, pues es que el cable Cupicón es 100% cobre y no tiene ningún tipo de aleación ni fusión con otro metal. El tercer punto de estándares es la presencia de interferencias electromagnéticas. Eso que está ahí influye muchísimo hoy en día. Si nosotros nos podemos dar cuenta que estamos rodeados de campos magnéticos, por ejemplo, celulares, antenas de televisión, antenas microondas, es este tipo de magnetismo que es transparente porque nosotros no lo podemos ver, los equipos de comunicación lo sufren. Por eso que siempre es importante, de acuerdo a la solución, poder determinar qué tipo de cableado utilizar. El cuarto punto es la densidad de redes locales virtuales, que también es parte de la segmentación, cuando vamos a tener que utilizar, por ejemplo, las VLANs, ¿ya? Para hacer subredes dentro de la red. Y las famosas redes mixtas, que hoy en día se utilizan mucho porque ya ahora se trabaja con redes alámbricas y redes inalámbricas. Antes de continuar, les quería invitar a todos los usuarios y socios de negocios que están participando de este webinar, que los últimos de 15 minutos vamos a hacer una ronda de preguntas, las cuales vamos a ir despejando en la zona de chat. Ustedes me escriben en la zona de chat y yo les voy a ir contestando. Ahora sí, metiéndonos un poco en materia, vamos a determinar qué es una red. Bueno, una red es fácil, aplicable, ¿no? Un conjunto de equipos conectados entre sí, ¿ya? Por medio, obviamente, de dispositivos físicos y del cable, obviamente, ¿ya? Que reciben impulsos electrónicos, ondas electromagnéticas o haz de luces con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, tenemos un concentrador, un switch, como comúnmente lo llama, y tenemos por medio de estas líneas verdes el cable que transmite la comunicación y comparte por medio del switch hacia cada uno de los ordenadores o PCs. Esto es un concepto básico de lo que es una red. Aquí también ustedes pueden ver un ejemplo. Tenemos también un switch, un hub, también como se le denominaba antes, las estaciones de trabajo y una impresora que también, si es una impresora de red, tiene la comunicación para que todos puedan hacer la impresión respectiva. Ahora, ya una vez que tenemos determinado pues, el estándar o la definición básica de red, también tenemos que tomar en cuenta los tipos de redes que existen. Estas topologías son muy utilizadas, obviamente muchos ya dominarán y dirán, bueno, ejercicio básico de redes, ¿no? Pero siempre es bueno repasarla porque nos encontramos en diferentes soluciones, con diferentes proyectos y las cuales no podemos distinguirlo y nos podrá ayudar muchísimo para esquematizar las mismas soluciones, ¿ok? Entre las más conocidas pues tenemos la bus, la estrella, anillo, doble anillo, árbol, malla y mixta. Normalmente las que más utilizamos en el entorno o el entorno rutinario es el estrella, comúnmente anillo, y las hoy que se combina mucho lo que son redes mixtas. ¿Ya? Son las que más se utilizan a nivel estratégico y que obviamente pues tenemos en el día a día que trabajarlas. Así que les invitamos que ustedes, esta información yo se las puedo compartir para que ustedes la puedan o puedan diseñar sus cableados
o sus proyectos de cable estructurado. ¿Okay? Ahora, adicional a las topologías de red, tenemos también los tipos de red, pero en tipo área. Este tipo de red área, ustedes creo que comúnmente la escucharán. La gente o los clientes mencionan muchísimo una red local, red inalámbrica, que son las más comunes. Pero existen muchas más redes o tipos de red de área que también son utilizables en el momento ya de las configuraciones. Si ya tenemos la topología, pues obviamente tenemos que armar nuestro tipo de red de área. Primero, pues la más conocida es la red de área local, la famosa LAN. Esa que está ahí, pues te permite hacer una red interna, puede ser también externa, pero que forme un mismo tipo de red, un mismo nombre de red, ¿ya? Y que lo que hace, pues, es compartir y agrupar la información entre cada uno de los dispositivos. Luego tenemos la red de área local inalámbrica, que en sí es la WLAN, también ya muy conocida hoy en día por el sistema wireless, Wi-Fi, ¿ya? Y que trabaja, pues, ya con velocidades quizás menores, pero en sí te ayuda muchísimo para no utilizar o no tratar de manejar cables, ¿ya? Como le digo, hoy en día, por el tema de las telecomunicaciones o la comunicación global, pues nos ha permitido ser muy móviles y manejamos mucho esta topología. La tercera, la red de área campus, ideal como para lo que son unidades educativas, universidades, colegios, campus, etcétera, que te permiten trabajar con este tipo de área. La siguiente es la área metropolitana. Un ejemplo bastante conocido en la ciudad es internet gratuito, internet digital que tenemos hoy en día, en el cual pues podemos tener internet gratis desde las esquinas de nuestras casas, en parques o principales lugares de la ciudad. Tenemos también la red de área amplia, que es muy utilizada a nivel de los proveedores de internet para poder hacer su comunicación. Ya, vía wireless, ellos por medio del puerto WAN pues hacen unas redes bastante grandes ya para poder tener la cobertura de internet con sus usuarios. La siguiente es la red de área de almacenamiento, la SAN, que es específicamente diseñada para centros de datos robustos, bastante profesionales que brinden este servicio. Y por último, la red de área virtual, que es la VLAN, la famosa VLAN, que es para poder desarrollar sus redes dentro de una red local. Son los principales tipos de red de área que se los toma en cuenta muchísimo para los diseños de red. Un poco para que ustedes puedan ver en imagen qué significa cada una. Aquí está, por ejemplo, la red local o una distribución interna. Y esta es una wireless en la cual tenemos un concentrador, ¿ya? Pero de manera inalámbrica con cada uno de los ordenadores. Ahora, ya una vez que sabemos esquematizar, una vez que tenemos todas las condiciones, ya hicimos el esquema del cableado, pues vamos a ver cuáles son los problemas comunes que tenemos en el cable estructurado. Y aquí tenemos los principales. Primero, materiales y herramientas no certificadas. Obviamente, a veces, por cuestión de economía, buscamos algo bastante económico, barato, y que eso quizás durante el proyecto o al finalizar el proyecto, pues nos puede repercutir un alto costo en material. Segundo, no se cumple estándares y normas. Obviamente, un cable estructurado debe tener estándares, que ya lo vamos a ver a continuación. Estándares y normas que se deben cumplir, ¿ya? En el cual ustedes tienen que aplicarlas para que no tengan problemas de comunicación. Tercer punto, degradación de señales. Como les dije, justamente por no cumplir los estándares, pueden haber pérdidas, ya, atenuación de la comunicación. Y eso es perjudicial dentro de una comunicación efectiva. El cuarto punto, ruido electromagnético. Como les dije, estamos rodeados de campos magnéticos que no nos permiten tener una comunicación tan exacta y tan perfecta. La diafonía también es parte de uno de los problemas que tenemos en el cableado y que también la tenemos que combatir en el momento de poder hacer nuestra solución. Y por último, y creo que una de las más importantes, es la mano de obra no calificada.
Como entenderán, pues hoy en día existe mucha competencia a nivel de instaladores e integradores, pero nosotros nos preguntamos, ¿son calificados realmente? Y para poder determinar ya si utilizan bien todos los estándares, eso es importante tomarlo en cuenta. Capacitar a los técnicos y tener una mano de obra calificada en el momento de los proyectos. Un poco de materia para saber qué significa cada uno de estos problemas, por ejemplo, la degradación de señales, como ustedes pueden ver en el gráfico, cómo debe ser la onda de transmisión y cómo es la onda de pérdida cuando existen problemas físicos en el cable. Por ejemplo, el cable esté cortado, el cable no esté trenzado, ¿ya? Debidamente, ¿ya? Eso que está ahí provoca una degradación en la comunicación y ustedes por eso van a tener un problema de comunicación al final y no van a poder levantar su proyecto. Por eso es que las personas dicen, bueno, ¿por qué mi cable trabaja 30 metros, 40 metros? Porque obviamente tiene muchos condicionamientos. Puede ser el trenzado, puede ser que funcionado sus cables, entonces eso no le va a permitir una muy buena comunicación. El segundo punto es el ruido, el punto más importante. Como ustedes pueden ver en el código del tiempo y voltaje, en este plano, verán cómo tiene que ser las ondas, ¿ya? En versión 0.1. Mientras en el ruido, cómo se va deteriorando y degradando la atenuación de la comunicación. Esto es muy importante en el momento de que ustedes van a tener que pasar una certificación o van a tener que garantizar una comunicación. Es importante que ustedes también vean el entorno, no solamente la parte distancia o longitud, también midan el problema de ruido, porque estamos rodeados de muchos campos electromagnéticos, como les dije al principio. La diafonía. La diafonía también es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos tirado un cable, ¿ya? Y obviamente a veces hacemos, o estamos juntos a un cable eléctrico, por ejemplo, ¿ya? Esa pérdida o ese ruido que nos pueda provocar nos puede también determinar una falla en la comunicación, ¿ya? Por eso que es muy importante tener que el cable tenga sus estándares aplicables principalmente en el trenzado, ¿ya? El trenzado tiene que ser de una forma, como diga la norma, ¿ya? Que no complique o no cree un conflicto de comunicación en el momento de que pase la información, ¿ya? Entonces, o a veces se corta el cable y eso también provoca que pueda tener una diafonía como tal. Así que hay que tener mucho en cuenta la calidad, la cantidad de cables que pueden haber en el mercado, pero que cumplan con estas normas muy importantes. Ahora, otro de los factores que también complica mucho o crea un conflicto en el momento de tirar o tender un cableado es el grado de curvatura que lo hacen en el momento de un giro o de un ángulo ya dentro de una edificación. Todo el mundo coge y piensa que el cable obviamente por su forma, por su físico. Lo curvan más allá de 45 grados, que es su longitud, que es su curvatura máxima. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo puede llegar. Si ustedes lo curvan mucho, el cable puede repercutir, si ustedes llegan a 90 grados, puede repercutir al corte de cada uno de los hilos internos. Y obviamente la comunicación no va a funcionar. Ahora sí. Ya hemos terminado la parte teórica para que ustedes sepan un poco a tema o los principales tips del cableado en el momento de que ustedes quieran hacer una cotización o piensen adquirir cableado, pues ustedes ya sepan la principal nomenclatura básica de lo que es un cableado. ¿Ya? A ver, ahora sí, vamos a entrar en materia a nivel de lo que es las categorías y qué utilizar en cada una de ellas. Primero, Cupicón tiene toda esta línea. Y se las comparto para que ustedes lo tomen en consideración para sus proyectos. La categoría 5E trabaja a velocidades de 100 Mbps. Categoría 6 a 1000 Mbps gigabit. Categoría 6A
Se lo fabricó justamente para trabajar a 10.000 MPS, un gigabit mejorado. ¿Por qué? Porque el categoría 6, únicamente por su forma, y llega hasta 1.000 máximo, en el momento de que pueda existir alguna degradación, ruido o atenuación, se puede tener las pérdidas y cuando vas a pasar certificación no te va a llegar a 1.000. Por ende, se sacó el 6A, que ya es un cable blindado y que te permite trabajar a velocidad o certificar en velocidad de jamming. Es una buena opción para sistemas, principalmente para edificaciones nuevas, edificaciones inteligentes que necesitan bastante velocidad. Recuerden que hoy en día, por el tema de la tecnología, tema de información, cámaras, circuitos cerrados, también tecnología inteligente, seguridad, necesitamos bastante ancho de banda. Este tipo de cableado es ideal para estas soluciones. El estándar TIA, EIA, pues todo el mundo lo conocemos. Yo creo que esto está un poquito también en detalle. Se los dejo para que ustedes lo puedan tener como información. Es la forma como ustedes pueden hacer el cable cruzado o el cable directo y cuáles son las que ustedes pueden utilizar para la certificación. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo voy a utilizar un cableado. Ustedes pueden utilizar la ponchada como ustedes deseen, pero en el momento de pasar un estándar o una certificación no lo van a poder si no cumplen con esto del 568B o el 568A. Y se los dejo aquí compartido para que ustedes en el momento del ponchado pues lo puedan agrupar de esta manera. ¿Ya? Así como ustedes saben que pues existen los son cables cruzados y los cables directos. Los cables cruzados casi ya no se utilizan, porque no solamente son para conectar dos computadores, pero el cable directo sí, porque obviamente también hay hasta los famosos patch cord, que también Cupico los tiene y que te puede servir para unir ya los computadores o dispositivos hacia un switch. ¿Listo? Vamos a entrar un poco al portafolio, ya que hemos visto los conceptos básicos, ¿ya? Definiciones básicas que son muy útiles en el momento de soluciones de cableado, ¿ya? Y este es el portafolio que tiene la marca. Primero vamos a entrar con lo que es el cable como tal, que es la fortaleza de Cupicon, donde tenemos el cable 5E, chaqueta de PVC, 8 hilos, 100% cobre, 100 MHz. El categoría 6, que es también chaqueta de polietileno, viene con un separador de silicón en el centro, ¿ya? También 100% cobre. Y los categorías 6 y A 7, que son chaquetas de LSZH o chaquetas antiflama, ¿ya? Que te permiten hacer que en el momento de un incendio no te provoque mayor cantidad de humo, porque recordemos que la mayor cantidad de muertes en un incendio es por causa de intoxicación, más no por quemaduras. Entonces, pues ahora por estándares internacionales, principalmente a nivel de medio ambiente y de seguridad, te piden que los cableados ya sean antiflama. Entonces, la categoría 6A ya viene con su chaqueta antiflama. Ese ya cumple con la norma internacional para que ustedes lo puedan ofrecer en sus proyectos. Recuerden, cuando cada vez que le pregunten, ¿usted tiene un cable LSZH? Pues Cupicon lo tiene en su categoría 6A, así que lo puede también agregar en su portafolio. Otro de los cables que es muy comercializado a nivel de ZC mayoristas son los cables para exteriores. ¿Por qué? Estamos en el boom de las telecomunicaciones y muchas empresas, principalmente los WISP o ISPs, ya trabajan con este cable. ¿Por qué? Nosotros a veces, por cuestiones de costos, por cuestiones también de comodidad, utilizamos un cable UTP cuando sabemos que para exteriores se debe trabajar con el cable para exteriores, la chaqueta negra. Esta chaqueta negra es chaqueta de polietileno que te ayuda pues a proteger de los rayos ultravioletas y también pues lo que es lluvia. Obviamente en las puntas o los extremos de cada uno de los terminales, pues se le debe poner una protección para que no filtre ningún tipo de humedad. Ya, ahí esto existe en las presentaciones de UTP y FTP. Y también un nuevo modelo que me llegó, que es doble chaqueta.
Esos cables ya están disponibles principalmente para sus torres, para sus nodos, para su backbone principal, para sus troncales, que son muy útiles y un precio muy competitivo que pueden consultar con su ejecutivo de ventas. Bueno, Cupicón no solamente es cable, también maneja todos los componentes pasivos, ¿ya? Para el cable estructurado. En este caso, pues los que son patch panel es una línea bastante masiva de la marca. Tenemos los patch panel sólidos de 24 puertos y 16, pero más se trabaja con el de 24 puertos. Y los modulares tengo para 16, 24 y 48 puertos. Y un nuevo modelo modular angular que es para categorías allá. Estos son los modelos que estamos trabajando bastante, ¿ya? Para proyectos de cableados monomarco. Los Keystone Jack no podían faltar, principalmente para para dos tipos. Primero, para los puntos de red que van en las paredes. Y segundo, para los patch panel. De estas dos formas, ustedes pueden trabajar con su Keystone Jack, ¿ya? Y tenemos, pues, en categoría 5E, categoría 6 y categoría 6A. Los categorías 6A, recalco, son jacks blindados, no son jacks de plástico, solo el 5 y 6 son plásticos, disponibles en ZC, blancos y azules, pero no descartamos para proyectos específicos poder traer en colores como rojo y el negro. Los conectores, pues, infaltables dentro de un cableado, ¿no? Para los terminales, los conectores de plástico, que son uno de los productos más vendidos en nuestro portafolio, ¿ya? Y los blindados, pues, para utilizarlo como terminal dentro del cable FTP blindado, como les dije en el portafolio anterior. El cable FTP blindado, pues de nada te sirve tener no solamente la protección exterior, sino no lo aterrizas y permites una seguridad también un poco en el puerto LAN. Los faceplate, otro de los productos infaltables de la marca, que también, pues, te sirven para todas las categorías. Mi faceplate, tanto de un puerto y de dos puertos, son compatibles con todas las categorías de los jack Cupicón. ¿Okay? Es muy importante recalcar algo. Cuando ustedes tengan un proyecto de cableado, a veces muchas personas preguntan, bueno, ¿su jack es compatible con mi faceplate o mi faceplate es compatible con su jack? Por lo general, las marcas se protegen entre sí en estos dos elementos, en lo que es patch panel y en las tomas de los faceplates. A veces hay marcas que no son compatibles con otra marca en estos dispositivos. O sea, hay que caer en cuenta que en el momento que ustedes vayan a cotizar principalmente faceplate con jack o jack con patch panel, lo determinen en una sola marca porque a veces se puede encontrar con incompatibilidades principalmente en lo físico. No en lo técnico, sino en lo físico. Porque no calzan dentro de los orificios de cada uno de estos. También, pues, la marca cuenta con los patchcord, que también son muy utilizados como ya terminales de estaciones, como el último punto. A veces queremos para los puntos de estaciones, a veces para hacer los puentes entre el patch panel y switch, o etcétera, o para los routers. La marca tiene también, pues, cuenta con todo este portafolio completo. Tengo de categoría 5, categoría 6, categoría 6A. Disponibles de 1, 2, 3, 5 y también ya me acaba de llegar de 10 metros. Si ustedes tienen un proyecto, pues quieren trabajar todo mundo marca, pues con Cupicón tienen la solución, ¿ya? Y en 6A, pues por ende, por pasar la certificación en FTP o blindaje, tenemos los patchcord blindados de 1, 2 y 3 metros. Ya los tenemos disponibles en ZC. Algo como complemento del cable estructurado, pues no podía faltar las herramientas. Tenemos que, pues, tener todas las herramientas disponibles, pues, para hacer el cableado. Tenemos la QP110, que es una ponchadora de impacto para los jacks de tomas y también para los jacks de patch panel. Esta herramienta es muy útil, ¿ya? Para los técnicos, los integradores, en el cual ustedes puedan determinar, pues, y puedan hacerlo más fácil el cableado. La segunda herramienta, pues la más utilizada, es la QP468, que es como para conector RJ45. Esta punchadora o esta herramienta cumple tres funciones, ¿ya? Maneja tres modos o
o tres conectores de punchado, que son RJ45, RJ11 y RJ10. Usted puede, cualquiera de esos tres conectores, lo puede ponchar con esta herramienta. Disponible también ZC con un precio muy, pero muy módico. Tenemos también la herramienta peladora de cable, que es muy útil, muy práctica. A veces los técnicos se quejan que se dañan las cuchillas en las ponchadoras, que no dura. Entonces, esta herramienta te va a ayudar muchísimo a optimizar las cuchillas, porque es justamente para solo despegar o eliminar la chaqueta dentro del cable. Es muy fácil, solamente le haces una rotación de 360 grados sobre la línea de la chaqueta y la sacas para afuera. ¿Okay? La última herramienta, pues que también es útil dentro de un cableado para certificar o para poder revisar que la conexión esté bien, pues está probador o testeador de continuidad tipo LED, en donde va a indicar por medio de estos focos o LEDs si es que el cableado pues está enteramente con conectividad. Ahora ustedes podrán ver, miren, cómo es un cableado estructurado, esquematizado, y abajo pues cómo tiene que ir la secuencia de la conectividad. Va el switch, va el patch panel, por atrás del patch panel van las tomas y pues después van los usuarios, que aquí está gráficamente en este dibujo o estimado. ¿Ya? Antes, ahora como ya hemos aprendido cómo ordenar un poco más, un poco el cableado, pues tenemos antes y un después. De esta forma se podría ver un cable estructurado. Ahora, mire cómo es la diferencia. Si notan, estamos hablando de tiempos modernos, en el cual nuestra carta de presentación también es la imagen. Esto nos va a ayudar muchísimo a poder determinar fallos, a cumplir estándares y pues y tener satisfecho a los clientes. Algo más sencillo, un soporte, que también un soporte rack pequeño, que también se puede servir para soluciones un poco más masivas, un poco más pequeñas, en micro, en pyme, que no necesariamente tener un rack, un gabinete de data center grande. ¿Por qué elegir cableado estructurado entonces, Cupicón? Primero, la garantía va desde 15 años en cableado monomarca hasta 25 años, sustentado con documentación. Ustedes solamente nos solicitan y nos piden. El cable, tenemos pues todo lo que son el cable UTP y FTP 100% cobre. No tiene ningún tipo de aleación ni fusión con elementos metálicos. Número 3, cumple con los estándares y normas de calidad internacionales que tienen que presenciar dentro de lo que son los productos de la marca. Cuarto, dispone de certificaciones internacionales como la UL, ETL y la ISO, que son muy importantes en el momento de licitar. Tiene un amplio y versátil portafolio de productos y también ofrece capacitaciones y certificaciones para integradores, que se los hace con un representante de la marca que viene 2 veces al año. Poquito de detalle de los demás productos que tiene el portafolio de Copicom, pues tiene la línea de switches de 8 puertos, de 16 puertos, 24 puertos. No son switches administrables, pero son switches para soluciones PYME, soluciones micro, ¿ya? Con un precio bastante competitivo. Tengo en soluciones desktop y soluciones rackeadas. Por ejemplo, el QP 1240R es un switch de 24 puertos, 10-100.000. Y el QP 124R es un switch de 24 puertos, 10-100. Los switches de 8 puertos pues, son los masivos, son los más trabajados a nivel de soluciones micro. ¿Ya? Y también están disponibles en ZC. Ahora, uno de los productos novedosos que tiene la marca, adicional a los switches, son los SwitchPort. Una línea de productos que es bastante competitiva. Ya que se está integrando muchas soluciones a nivel de cámaras, de soluciones de alarmas y wifi, en el cual necesitamos a veces conectar o tener puntos eléctricos para poner cada uno de los dispositivos. Con los SwitchPort, usted centraliza esa solución. Ya no necesita tener puntos eléctricos por cada dispositivo, sino que por medio del cable UTP, usted va a pasar los datos y va a pasar corriendo. Pero hay que tomar en cuenta algo. Siempre en el momento de tener una solución de SwitchPort, no solamente tomar en cuenta los puertos,
sino también la cantidad de watts. ¿Por qué? Porque un switch PoE por lo general siempre le dan un promedio de unos 15 a 20 metros por puerto, pero si usted tiene un dispositivo a 100 metros, se le puede consumir todo el watts del equipo. O sea, siempre es bueno siempre consultar cantidad de puertos y cantidad de watts. Pues mi switch PoE son protocolos 802.3AF y 3AT, hay modelos administrables y son muy fáciles de configurar. Como pueden ver en esta gráfica, tenemos los switch PoEs para alimentar teléfonos IP, para alimentar wireless, para lo que son RFID reader, para accesos de seguridad y para security cameras. ¿Okay? De esta forma ustedes pueden ver la alimentación, ¿ya? Y al mismo tiempo la comunicación, doble función. Para tener un poco en tema, ¿qué significa 3AF, 3AT? Pues es por la cantidad de watts por puertos que te puede permitir, y obviamente eso también va a depender mucho de la cantidad de consumo de cada dispositivo. No podemos comparar una cámara de un megapíxel tipo bullet, tipo domo, que consume watts mínimo, o una cámara PTZ, que es con motor, que te puede consumir unos watts de mayor alcance. Entonces, siempre es bueno diferenciar y preguntar qué solución podemos brindar a nuestro cliente dependiendo del feedback de ellos. Si ellos nos retornan información completa, nosotros podemos llegar muy bien a sus soluciones. O sea que siempre hay que consultar, siempre hay que escuchar. El 802.3AF y 3AT pues, se diferencian principalmente en la cantidad de watts que ustedes pueden transmitir por puerto. 15.4 en el 3AF y 30.8 en el 3AT, como ustedes pueden ver en esta gráfica, ¿no? Y los diferentes dispositivos que ustedes pueden respaldar. Estos son nuestros portafolios de productos de switches PoE, que ya los tenemos disponibles en ZC Mayoristas, donde ustedes pueden ver. Tenemos desde el inyector, que es para un solo dispositivo. Tenemos el switch de 4 más 4, un switch híbrido, 4 puertos para PoE y 4 puertos LAN, como para hacer un switch. Tenemos el de 8 puertos, este es un modelo administrable. 8 puertos también tipo LED de puertos gigabit. PoE de 16 puertos de 250, 10, 100. Tenemos 16 puertos también gigabit y de 24 puertos que es de 250 y 380 watts. Para diferentes soluciones que ustedes necesiten. Todos estos disponibles en ZC. Si ustedes quieren centralizar lo que son cámaras, teléfono IP, seguridades que tengan norma 3AF, 3AT, con Cupicón es lo ideal trabajar. Aquí hay una gráfica en la cual ustedes pueden ver cómo el switch está alimentando y comunicando a cada uno de los dispositivos. Tenemos routers, tenemos también computadores que se usan solamente comunicación, tenemos lo que es VoIP, tenemos lo que son elementos de seguridades, etc. De esta forma es el gráfico o el esquema de que ustedes pueden trabajar los switch PoE. Otros productos masivos de la marca, pues son los routers. Todos dirán, bueno, más el cableado Cupicón, pero Cupicón también tiene línea activa. Dentro de su línea activa, pues tenemos los routers, ¿ya? Router que trabajan mucho para soluciones retail o soluciones OEM dentro de los distribuidores y pues se ha posicionado muchísimo para lo que son los ISP, donde lo tienen como un socio estratégico para sus publicidades o promociones de internet. Ustedes verán que cada uno de estos equipos están en una casa, en un hogar y pueden funcionar, ¿ya? Para poder repartir y como es un precio muy cómodo, muy módico, lo pueden tener como una promoción, como un valor agregado. En la promoción clásica, pues de los routers Cupicón, los QPWR327, que es un router de dos antenas, 300 MBps, tiene una configuración muy dinámica, dos antenas de 5 dBi y tiene un modo repeat, es por cada 12 le entregamos 13, la promoción docena de 3, que lo puede consultar con su ejecutivo de ventas. El otro router que tiene Cupicón es el QPWR777AC, que es un router dual band, soporta hasta 1200 MBps de cuatro antenas internas y se lo puede recomendar para soluciones ya medianas, en el cual ya necesitas mayor capacidad de ancho de banda e internet. Dentro del portafolio pues, de Cupicón,
Tenemos lo que son todos los cables que tenemos disponibles en stock y ustedes pueden tomar en consideración. Por ejemplo, yo tenemos un cable UTP de dos pares, cuatro hilos, a $59. Es la misma calidad que el cable de cuatro pares, pero solamente con dos. ¿Para qué? Para soluciones de cámaras de seguridad donde los ocho hilos no son necesarios. Entonces, se los recomiendo muchísimo para estos proyectos, ¿ya? Y ustedes pueden bajar también y optimizar costos. Otro de los cables también más vendidos, pues, es el cable 65504A, que es 94 masiva. Es un cable, ¿ya? Categoría 5E para interiores con chaqueta PVC, como se lo digo, que es muy útil para todas las soluciones en categoría 5E. Categoría 6, categoría 6A, como les dije, que viene con chaqueta LSZH, ideal para soluciones de edificios inteligentes, edificios de seguridades, etc. Y uno de los cables más vendidos, pues el FTP categoría 5E, que es el 65504PE, ¿ya? Y el 65704PE, que son los cables para lo que son troncales o telecomunicaciones, ¿ya? Estos cables le pueden utilizar muchísimo para lo que son radioenlaces, troncales de nodos y backbone. Un cable que también es recomendable para soluciones, principalmente para ductos o para soluciones de exteriores, es el doble chaqueta, el cual es diseñado donde ustedes van a ingresar por alguna tubería que está muy áspera, ¿ya? O a lo mejor muy apretada, que le puede permitir que se rompa la primera chaqueta. Pues va a tener doble chaqueta de protección que le va a permitir, pues, que no se vaya a perder la comunicación. Y bueno, y como más importante, pues las promociones que siempre tenemos a nivel de las bobinas de cable, por la compra de dos bobinas de cable, yo le doy una funda de conectores, tanto en 5 y en 6. Y el tercer pack clásico también es por cada tres bobinas de cable blindado, pues le doy una funda de conectores blindados, ya para que tenga el complemento perfecto en lo que es FTP. Lo más novedoso y lo más actual e innovador de la marca, los nuevos ONU Jipón. Los ONU Jipón, pues ya los tenemos disponibles. En ZC Mayoristas estamos en el boom o en la nueva tecnología de redes de fibra FTTH. Entonces ya Cupicom, pues al ver que las soluciones apuntan o se direccionan hacia ese mercado, pues saca sus dos productos nuevos. El Cupe Jipón, que es un ONU alámbrico de un puerto de fibra SCAPC con un conector LAN para poder unir a su red local, ¿ok? A un precio muy, pero muy módico. Obviamente, pues ustedes tienen soluciones o proyectos, volumen, pueden consultar con su ejecutivo de ventas y pueden preguntarles sobre sus precios de descuento por volumen. Y tenemos también el Coupé WR4G PON, que es un Wi-Fi router de cuatro puertos LAN Gigabit, viene un puerto GPON, un puerto RJ. Y en la parte inferior viene un pequeño ODF o una pequeña bandeja para poder simplificar lo que es la roseta. A un precio también bastante módico, $64, y pues también pueden consultar sus precios por volumen. Estos productos son compatibles con la mayoría de redes actuales GPON. Ya ustedes pueden consultar con su ejecutivo de ventas o el gerente de producto para que puedan darle mayor información de estos nuevos ONU Cupicom Chipo. ¿Listo? Aquí está mi contacto, el gerente de producto. Mi nombre es Ronald Ponce y están mis datos para que se puedan contactar. Bueno, antes de concluir, vamos a responder las inquietudes, ¿ya? De cada uno de los distribuidores que me han hecho por medio de la zona de chat. Primero, pues, el señor Fermín Bautista me dice, me pregunta, ¿los Swift-Poe Cupicon son propietarios o no? A ver, buena pregunta. Como yo les decía, la mayoría de las marcas, ¿ya? La mayoría de las marcas que soportan Poe, principalmente a nivel de seguridad y equipo Wi-Fi, tienen que trabajar con norma 802.3AF y 3AT. Son dos normas básicas, ¿ya? Y estándares a nivel mundial cuando se creó la norma POE. Pero existen marcas, voy a puntualizar con Ubiquiti y Microtik, que son las dos marcas
líderes también a nivel de comunicación, que trabajan con pues propietarios. Ellos trabajan con otro, con la norma que es de 24 voltios, aunque tiene productos ya también con la norma 3AF, 3AT. Entonces, en este caso, para ese tipo de productos no son compatibles. Entonces, ustedes en el momento, ¿cómo identifican eso? En el momento que ustedes vayan a leer un datasheet, ver si son normas 3AF, 3AT. Si es así, son compatibles con Cupico, que es la mayoría. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de los distribuidores? Bueno, aprovechando hasta que puedan escribir, dice, bueno, saludos cordiales, el router de 300 de dos antenas, ¿cuántos usuarios soporta? Bueno, al tratarse de un producto bastante masivo de la marca, la intención es posicionar el producto también a nivel de hogar, de hogares y home, se recomienda para una cantidad de, pues, de no más de 8 a 10 usuarios. ¿Ya? Es un producto bastante práctico, ¿ya? Bastante útil a nivel de internet de hogar como tal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, para continuar, la marca también se encuentra en una transición de nuevos productos que en los próximos días les vamos a hacer llegar con una línea nueva, que son switches industriales, que no están en esta presentación, pero que también lo vamos a comercializar en ZC Mayorista. Me pregunta sobre el efecto de garantía. Ya, la garantía de los routers es de un año calendario contra defectos de fábrica, ¿no? Ustedes, como se afirman, nosotros tenemos las políticas internas de la compañía, en el cual tienen que presentarse, pues, con su reporte técnico ya del problema, pues, y se le hace el debido proceso de garantía a cada uno de los equipos. ¿Alguna otra pregunta? Cabe recalcar, antes de avanzar en esto, cabe recalcar que la garantía de los productos activos no tiene que ver con los productos pasivos. Los pasivos son todos los productos de cableado. Esos pueden llegar en proyectos de monomarca de 15 a 25 años. Va a depender mucho del proyecto, la marca, como tiene su prestigio y la seguridad de que pasa la certificación, puede respaldar esos proyectos. Otra pregunta que nos dice el señor Joffrey Guzmán, ¿qué cable uso para cámaras a 70 metros? Mire, nuestros estándares de cableado nos permiten recomendar cualquier categoría, pero para su seguridad y que tenga una mejor conectividad a partir de categoría 6 sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver si podemos contestar. Lo voy a dejar. Recuerden que cada vez que ustedes tengan una certificación de cableado, ya, y ustedes tengan que pasar una norma de calidad, tienen que pasar los 90 metros. Cupicón, pues con Cupicón ustedes pueden tener esa certificación. Bueno, voy a dejarle aquí nuevamente mi imagen del correo electrónico y los datos. En el momento que ustedes tengan una duda o requerimiento, pues con todo gusto podemos ayudarles. Sea, una vez más, les agradezco por esta presentación, les agradezco por su asistencia, por la confianza depositada en ZC Mayorista, pues, bueno, estamos encantados, pues, que nos tomen en cuenta para sus proyectos de cableado también. Otra pregunta dice, ¿es posible enviar video y voltaje para, bueno, para una marca a 160 metros por categoría 6? A ver, mi amigo, señor Joffrey Guzmán, cuando usted quiere pasar lo que es voltaje y video por medio de un cable a largas distancias, tiene que tomar en cuenta dos cosas. Primero, el cable que usted va a utilizar. Mientras el cable sea más grueso, tiene más probabilidades que en el momento que se distancie tenga también menos pérdida. Pero adicional a eso, hay que determinar el vatiaje con que cuenta su switch. Como les dije en las diapositivas de los switchboards, los switchboards están determinados no solamente por la cantidad de puertos, sino por la cantidad de watts. Si usted tiene un switch de cuatro puertos, digamos,
por lo general viene de 60, de 40 watts. Esos 40 watts van divididos en los cuatro cuartos, es decir, 10 watts por cuarto, que va a llegar a un promedio de unos 15 a 20 metros por cuarto. Es decir, si usted coge un solo puerto, le puede llegar de 80, 90 o a 100 metros, que es lo máximo. Entonces, no le va a llegar con ese. Entonces, lo más probable es que usted necesite un equipo de mayor bateaje. Estamos hablando de 100, 120 watts para arriba. Pero asimismo, un cable que sea mínimo de 23 AWG. En lo particular, en lo personal, no me arriesgaría a hacer ese tipo de enlaces o de cableados muy largos, porque también ustedes se pueden perder mucho por el tema de la norma, ¿ya? Pero si usted toma las debidas precauciones, lo protege, le pone tuberías PVC o tuberías galvanizadas, tiene muchas probabilidades que le funcione. Pero lo ideal sería no manejarlo con distancias tan largas. Me pregunta el señor Giovanni Rojas, esta presentación la podemos tener, por supuesto. Esta presentación la voy a compartir en nuestro canal YouTube para que ustedes la puedan descargar en lo posterior, a partir de hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, como les dije a todos los asistentes, pues de parte mía, parte de ZC Mayorista, pues nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias y que tengan un buen día.